avanzamos la séptima sesión de Kundalini Yoga. Vamos a sentarnos. Adopta una postura erguida. Como siempre, dejamos un poquito de peso en rodillas y después ajusto el taco. Los empeines bien asentados. Comienzo a sentir esa postura erguida. Dejo que sean los isquiones los que sostienen el peso de la columna, que cae en vertical, pecho abierto, hombros abajo y atrás. Y recojo un poco mi entorno al pecho. Y siente que de esa manera toda la zona del cuello se va estirando. Respiro largo y profundo. Cuando inhalo, crece mi columna. Sus curvas naturales se van aplanando. Vamos estirando con intención. Junta palmas en mudra de oración, brazos paralelos, pulgares al esternón. Comenzamos cantando el Adi Mantra. Inhala para cantar. Exhala, relajando brazos, inhalando, llevo el esternón bien hacia adelante, hombros abajo y atrás, empujo el tronco hacia adelante para que salga el pecho. Voy a mi máximo y después me dirijo pierna derecha y exhalando hundimos el esternón, hombro adelante. Inhalo de nuevo por delante. Cambio la respiración por los lados para exhalar. Inhala profundo todo el recorrido de delante y exhala profundo todo el de atrás. Y trata de que el círculo lo dirija el esternón, no la cabeza. Tiene una neutralidad cervical.
paso por el centro, cambio el sentido, trata de ampliar el círculo, sigue con la consciencia del movimiento, coordinando respiración, hombros y el pecho. Paso por el centro, detengo el movimiento, inhalando vuelvo a la vertical, para inhalar profundo y retener. Exhalo. Suavemente pasamos a cuatro apoyos. Manos bien abiertas, los dedos del medio paralelos entre sí mirando al frente, muñecas debajo de hombros, las piernas con la apertura de cadera. Inhalando, comienzo gato vaca, cabeza bien arriba, hundo ombligo al suelo, rotación de la cintura, exhalando, movimiento contrario del gato enfadado, mentón al pecho. Y llevo la atención a toda esa flexibilidad que se va consiguiendo, movilizando desde el cervical hasta el sacro. Manos bien activas, estén bien abiertas, empeines extendidos, tengo el movimiento y continúo ahora implicando la pierna derecha, llevo la izquierda un poquito al centro, con la inhalación extiendo bien, cabeza bien arriba, pierna extendida, exhalo y la recojo, llevando el mentón al pecho.
Detengo el movimiento, la extensión, cabeza bien arriba. Inhala profundo, retén. Retención, extiende pierna. Exhala, relaja. Seguimos con la pierna contraria, la izquierda en este caso. Y la inhalación extiendo bien. Detengo la inhalación, extiendo bien la pierna, cabeza arriba, inhala profundo y retén. Exhala, relaja. Respira en postura de roca sobre el peine. Inhala profundo, exhala. Suavemente vamos a entrelazar brazos, inhalo arriba, exhalo, voy hacia un lado, inhalo arriba, exhalo al otro. Si no hay molestia, deja que la cabeza cuelgue, vamos de menos a más. Detén el movimiento cuando caigas a la izquierda, inhala profundo. Y exhalando profundo, me dejo caer al máximo. Debo otra respiración profunda. Y exhalo, profundizo. Si te molesta el cuello, recoge un poquito. Y de nuevo inhalo para suavemente volver al centro y cambio al otro lado. Y utilizo la exhalación profunda para dejarme caer. Si no hay molestia de cuello, déjalo suelto. Inhala profundo, exhala, vuelve a tu máximo y muy despacio volvemos a la vertical, inhalando, exhala, relax. Seguimos en esta postura, si necesitas extender un poco piernas, lo haces para descargar. Vamos a poner ya mudra, que era el mudra en el que las yemas de índice y pulgar se tocan. Armamos esta postura como de candelabro. Compruebo la simetría de brazos, codos a la altura de hombros.
y trata de que no caigan, de que no se vayan descendiendo, siempre en esa apertura, codos un poquito hacia atrás, extendiendo pecho, llevando clavícula. Hacemos torsiones de columna, inhalo izquierda, exhalo derecha. Mantén el mudra bien apretado, bien activo. Detén en el centro, inhala profundo, en retención, entrelazamos pulgares para crecer arriba, pulmón lleno. Exhala, relaja suavemente. Seguimos en esta postura. Extiende piernas si lo necesitas. Continuamos flexibilizando la columna. Manos se quedan fijas en muslos. Y de nuevo el pecho sale hacia adelante, ayudado de hombros que van hacia atrás. Y con la inhalación que la llevo a esta zona, abro. Ahí me ayuda esa apertura. Exhalando, movimiento contrario, flexibilizo bien la columna, empujo bien hacia atrás. Hacemos las flexiones de columna. Comprueba que la cabeza no se mueve, se mantiene mirando al frente, el cuello no participa, no lo cargamos. Céntrate en el movimiento del esternón y de los hombros. Últimos instantes, si puedes, incrementa la fluidez del movimiento con respiración poderosa, corta e intensa. Y retén, pulmón lleno, hombros abajo y atrás. Exhala.
suavemente, nos ponemos de pie, utiliza pocos movimientos. Vamos a llevar los pies justo debajo de caderas, la base firme. Para este ejercicio vas a dejar ojos abiertos, ayuda en el equilibrio. Voy a llevar brazos bien arriba. Inhalo arriba y exhalando, voy bajando y trata de que los brazos se mantengan a la altura de orejas, que no se despeguen por delante, sino como prolongación de los costados y digo abajo, exhalo, inhalo cuando subo, exhalo cuando bajo. Todo momento, brazos siguen la línea del costado. Mantén activa la planta del pie contra el suelo. Trataba de dibujar una circunferencia amplia con la punta de los dedos, haciendo ese círculo bien extendido hacia adelante. Oxigénate bien, respira con conciencia y con intensidad. Tiene el movimiento arriba, inhala profundo, exhala, relaja brazos, siente el pecho abierto, la planta bien asentada, hombros que caen bien abajo y atrás, el mentón recogido. Suavemente nos sentamos, separa un poquito piernas, voy a agarrarme de una postura donde esté con comodidad, si quieres aquí está bien, si llegas a los dedos está bien, donde te sientas con comodidad y vamos a inhalar arriba y cuando exhalo empujo el pecho hacia el suelo. Poquito, es un movimiento corto desde la cadera. No dejes colgar la cabeza, no es la cabeza la que va hacia adelante. Deja que sea el tronco. El cuello no se fuerza. Se mantiene esa neutralidad cervical. No tiramos hacia delante del cuello. Proyecta el esternón, el pecho al suelo.
detén el movimiento abajo. Inhala profundo y al exhalar ve a tu máximo. Continúa con la exhalación, empujando el pecho hacia adelante. Y suavemente inhalando, volvemos a la vertical, muévete despacio. Exhala arriba. Vamos a juntar palancas, se las agarramos y soltamos un poquito la cadera. Las ingles se irán abriendo un poquito. Suavemente vas a tumbarte boca arriba. Y nos agarramos de los tobillos. Si no te es cómoda esa postura, puedes simplemente dejar las manos cerca. Desde ahí inhalando, subimos bien arriba. Exhalando, abajo, colocando vértebra a vértebra. Siente lumbares. Se van asentando también. Poco a poco, trata de subir un poquito más, profundizar siempre. No se trata de repetir movimientos, sino de profundizar paso a paso. Próxima inhalación, mantén arriba, inhala profundo y retén, ve a tu máximo pulmón lleno. Exhala, relaja, extiende piernas. Vamos a hacer un movimiento ahora de trabajo de tercer chakra del abdomen, en el que está la fuerza de voluntad, sistema digestivo, sistema inmunológico, todo se activa desde aquí. Si te molestan lumbares, deja que las manos se asienten bien, puedes aplanar un poco. Pulgares debajo de glúteos y proteges siempre con la faja abdominal bien activa, glúteos activos. Vamos a llevar piernas y pecho. Y voy a hacer bicicletas paralelas. Trato de que la pierna se dirija hacia la esterilla, inhalando, exhalando, recojo, extiendo la otra.
Últimos instantes, incrementa si puedes. Detén el movimiento, abraza rodillas y relax. Respira profundo. Puedo masajear un poquito la columna. Suelta hombros. Inhala profundo. Exhala y relájate en postura de Savasana, postura de relajación. Piernas caen a los lados, palmas al cielo, separa un poquito brazos y quédate contigo meditando en el entrecejo, atendiendo solamente a una respiración calmada de este atoque. Inhala profundo, exhala, extiende tu cuerpo y poco a poco, por un lado, te deja rodar para incorporarte. Vamos a la frente de la esquinilla y masajeamos un poco la columna, redondeamos la misma. En el movimiento delante de la profundidad.
Pasamos a tumbarnos, boca abajo. Vamos a pasar a tumbarnos, pero antes recordaremos la respiración de fuego, que es la respiración de fuelle, en la que bombeo el abdomen hacia adentro cuando exhalo con fuerza por la nariz. Y al inhalar con fuerza por la nariz, sale el abdomen. Recuerda mover con fuerza tu abdomen y hacer una buena exhalación corta, una buena inhalación corta, intensas. Esa respiración de fuego la vamos a utilizar ahora en la siguiente postura, que es la de cobra, junta piernas, manos a la altura de axila, y voy armando la postura. Intenta que codos no se abran hacia afuera y tampoco se quedan rectos. Es una semiflexión, relaja la cintura, si te molesta mucho, baja un poco más. Mantente en esa posición, cabeza elevada, comienza respiración de fuego, si tienes mucha molestia, vuelve a larga y profundo. Continúa respiración de fuego, llevando la cabeza al lado izquierdo para mirar las piernas. Ahora a la derecha, sigue respirando. Centro, respira. Inhala profundo y retén. Exhalando, paso a postura del niño. Balasana, suave, dejando que la frente se asiente. Separo un poco piernas, si necesito que el abdomen se encaje con comodidad. Entrelazo las manos, cerradura de Venus, palmas hacia la espalda. Y voy buscando la mayor verticalidad posible. Relajo hombros, la tensión que se crea, la vamos respirando. Inhala profundo y al exhalar suaviza las manos que caen a los lados, respira largo y profundo.
Inhala y al exhalar con mis manos me elevo. Continúo con mi respiración, siempre con la conciencia en el espejo. Inhala profundo. Pasamos a sentarnos en el taco. Vamos a cambiar el cruce de las piernas. Adopta la postura erguida, elevación de pecho, hombros abajo atrás, coronilla proyectada, mentón recogido. Observa todos los elementos, las manos descansan en rodillas, muslos, donde te venga bien, donde tengas postura cómoda. Y vamos a hacer un ejercicio parecido a los círculos sufi. En lugar de movilizar el esternón, el que dibujaba el círculo, voy a hacer el círculo con el abdomen. Hacia adelante y a los lados, atrás, inhala por delante y exhala por detrás. Trata de que sea toda esta zona la que se va soltando, son movimientos pequeños. Observa que los hombros casi no se mueven, el cuello. Ni lo sentimos, está relajado. Paso por el centro, cambio el sentido. Suavemente pasamos de nuevo a postura de roca sobre los empeines. Vamos a hacer un ejercicio con cuatro movimientos de los brazos. Primero hacemos puños, podemos dejar el pulgar hacia adentro o hacia afuera. Aquí voy a hacer un movimiento de inhalación con los brazos que van hacia atrás. Exhalo, los cruzo nuevamente, inhalo y exhalo, van atrás. Luego inhalo, cambio ahora el cruce, exhalando, inhalo, atrás. Lo vamos a hacer rápido, tienes que mantener la concentración en la respiración. Siempre que los brazos van atrás, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Últimos instantes, incrementa el fluido, un poquito más rápido.
poquito atrás, inhala profundo. En retención, ve a tu máximo, llevando ojos bien atrás. Exhala, relaja. Inhala profundo. Exhala profundo. Nos sentamos. Seguimos movilizando hombros, con la inhalación sube hacia arriba, exhalo, los dejo caer. Me muevo con una respiración poderosa, movimiento fluido. Relaja el cuello. Deja que caiga un poquito hacia adelante. Detén el movimiento arriba, inhala y retén. Exhalo, dejo caer los hombros. Movilizamos ahora el cuello, inhalando hacia la izquierda. Giro al máximo, exhalo a la derecha. Tengo en el centro, cambio ahora, inhalando por la derecha, exhalo izquierda. Centro, inhalo profundo, exhalo. Suavemente, volvemos a postura de roca. Voy desde cerradura de Venus, dejo los hombros abajo y atrás, relajados con la inhalación. Elevo, exhalo, bajo. Ahorita en 60 grados aproximadamente.
Respiración poderosa, un ritmo fluido. Últimos instantes, si puedes, continúa más rápido. Detén el movimiento arriba, extiende brazos, palmas hacia el cielo, inhala profundo, exhala. Continúa con respiración de fuego o larga y profunda si tienes molestia o mareos. Profundo, retén. Exhala, relaja suavemente los brazos. Descansa. Manos en muslos, respira con calma, largo y profundo. Y suavemente nos sentamos en el taco para hacer el último ejercicio de la serie. La postura con firmeza, piernas empujan abajo, se abre el pecho, hombros caen abajo y atrás y recoge un poco mento, coronilla proyectada. Voy a llevar la palma izquierda, la mano derecha sobre la izquierda, palmas hacia arriba. Pulgares se tocan y llevo toda la atención al entrecejo desde el cual me concentro, medito en mi respiración.
Uno. Exhala. Y suavemente pasamos a la relajación. Si quieres, continúa con los ojos cerrados. Muévete con calma.
moverte cuando te apetezca. Y suavemente por un lado te deja rodar para sentarte la clase recitando el eterno sol y cantando el mantra Sat Nam 3 veces. Inhalando, juntamos palmas en mudra de oración. Exhala. Inhala para recitar. Que el eterno sol te ilumine. El amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Sat Nam. Muchas gracias.